Hola, buenas tardes. Bienvenidos al stream. Vamos a terminar Hollow Knight con el final de la Radiance. Ya me he hecho todo lo demás. Entonces ya tengo el Hollow Knight porque me pasé con el final de Hermanos Sellados. Ya derroté todos los demás panteones y todo. Ya está el 112%. Lo único que falta es eso. Y ya está. Me falta una entrada del Día del Cazador. La entrada 164 es la Radiance, y además me falta una que, si no me equivoco, es la que te dan cuando terminas el Path of Pain. Entonces, maybe terminamos después el Path of Pain o a ver qué procede, pero eso. Vamos a intentarlo y espero no. Ahora sí. Allá voy. Suicidio asistido. Ahí viene Hotrat. Get good. Vámonos. La Radiance. El destello. Vámonos. Fuck. Fuck. Espectacular. Suicidio asistido. Fuck. Aquí viene Hornet. Get good. Get down. Vámonos. Allá voy. Fuck. Vamos. Segunda fase. Fuck.
Oh, fuck. Fuck, no. Se me ha cerrado el juego, tío. La cosa del Windows expirado este. Oh, fuck. Voy a bajarle quizá un poco el juego. Así está bien, yo creo. Así está bien, yo creo. Suicidio asistido, please. Fuck. ¿De verdad otra vez? Vámonos, vámonos, vámonos. La radiance. Fuck. ¿De verdad? No. Es complicado, la radiance esta. Suicidio asistido. Get good. Vamos, una vez más. Yo creo que se puede, ¿eh? Fuck. No, de verdad. No. No, 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 no. Thank you.
Vale. Get good. Get good. I'm trying to get good. Fuck, de verdad. Uno, dos, tres. No alcanza para otro. Se... Ahí está. Esta segunda fase no me gusta. Fuck. ¿Qué pasa? Siguiente fase creo que es. Fuck. Ahí está. GG. Vámonos. Bye bye. Hornet. F, se murió el caballero. Hermanos del caballero. No más sueños. Espectacular. Juegas. Obra maestra. Me encantó. De principio a fin. Un juegazo muy sobresaliente y espectacular. Mis 10 a los de Team Cherry. Y a Christopher Larkin por el soundtrack tan precioso y genial. Espectacular. Ha costado sus 50 horas, pero ha costado. Al 112%. Falta solamente el Path of Pain.
para la marca del... la marca del cazador. Y ya. Muy bien. La reseña pues la estoy haciendo en formato de video, así que va a tardar bastante. Va a tardar bastante la reseña de este video game. Y eso. Los 150 pesos mejores invertidos de mi vida, yo creo. Este juego no vale 150 pesos. Este juego vale más. O sea, de verdad, una obra maestra. De los mejores juegos que he jugado. Absolutamente, sin duda. Todo el mundo tiene que jugar este videogame. Absolutamente todo el mundo. De verdad. Es impresionante. El storytelling tan a lo Dark Souls. Lleva el género del Metroidvania a tope. O sea, es un Metroidvania hecho y derecho. Múltiples finales, incontables voces. Agradecimientos muy especiales a 2158 mecenas y a Kickstarter. Enhorabuena. Has llevado a cabo una gran hazaña. Has perseverado y la victoria es tuya. Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight. Volvemos a encontrarnos muy pronto en un futuro cercano. En unos meses cuando salga Silksong. Team Cherry. 10 de 10. Mis aplausos a esta gente. Y al final este de Longuito. Vámonos, el señor Hongo. Señor Hongo confirmado para Hollow Knight 3. Continuará. Espectacular. Juego completo. 112%. Tiempo invertido. 55 horas con 9 minutos y 31 segundos. Ya está. 112%. 112%. Un momento. Vamos a ver la página de Steam. En el perfil. A ver. Aquí está el expositor de logros. Que son los logros más grandes que has hecho en cada videojuego, ¿no? Aquí está Hollow Knight. Y aquí. En estadísticas de logros mundiales. Tenemos el 112%. Solamente el 1.9% de los jugadores lo ha hecho. Así que. Una parte de ese 1.9% soy yo. Ya está. No voy a volver a tocar este juego nunca. No me queda nada más que hacer, más que esto y esto. Aceptar el vacío es pasarte el panteón de Hollow Knight y eso para locos. Yo no estoy tan loco para hacer eso. Pero sí, 1.9% de los jugadores de PC, claramente. No sé, vamos a poner, digamos que 1 millón de copias de Hollow Knight se han vendido en PC. De 1 millón, el 10% serían 100.000, ¿no? Sí, ¿no? 100.000. O 10.000. No, 10.000. 10.000 sería el 1% de 1 millón. Entonces, significaría que 1.000 personas, solamente 1.000 personas, teniendo en cuenta que 1 millón se hayan comprado el juego, tenemos este logro. O sea, impresionante. Ya está. O sea, sin palabras. Vamos a escribir una reseña así rápida a este videojuego. A ver, a la biblioteca. Hollow Knight. Aquí está, te lo ponen en dorado. Grandioso. Aquí está, recomiendo este juego totalmente. Vamos a escribir una reseña. De los mejores videogames
de la última década. Destacable y totalmente recomendado. Muy extenso y aplica a la perfección. Perfección. Las características. Porque no sé escribir, a ver. Momento. Y aplica a la perfección las características de un Metroidvania. ...112% recomendable. Ya está. 100% de la década. Destacable. Recomendado. Década. ¿Dónde iba siendo la E, no? Década. Características. ¿Qué dices? Si vas en tu ahí, ¿no? Bueno. Metroidvania. Ya está. Publica reseña. O sea, 95 horas de tiempo de juego. Espectacular. Y ya está. Ya está. 112%. Es una partida que está ahí, nada más. Me bloquearon el modo Steel Mode al nada cero. Y eso. Ya está. Gracias por visualizar el stream cortito, pero ya está, ya terminamos este juego. Al fin, después de un mes de estarlo jugando, ya podemos pasar a otro. Que creo que el siguiente va a ser Castlevania Symphony of the Night. O algún otro, no sé. Y ya está. La reseña, no sé cuándo escribo la reseña, pero va a tardar. Gracias y hasta pronto. Bye.